Oli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estaba mirando ahora Lo de bot de Discord. que no va. Está modo. Cada vez que hago directo, avisa a los 10 minutos o así de que estoy haciendo directo. Así que al final tendré que ir avisando yo. Ay, este bot. Madre mía. Pero nada, ¿qué tal Nas? ¿Cómo va? Hoy vamos a jugar el juego del robotito, el chibi robot. Bien, de chill, la verdad. Hoy, sabadito, de relax. Y mañana no sirve para nada. De verdad que no. No sé. Bueno. Y no sé si Twitch ha avisado, pero bueno. ¿Qué voy a decir? Que mañana, pues eso. Voy a celebrar el cumple con la familia y así. Pero bueno, a ver, de chill. Con burbujas en los dedos, no. Pero ¿qué te dije? Descanso entre día y día, no todos los días. Que si no, luego pues te vas a quedar sin manos. Te vas a ver las manos y dirás: ¿dónde están mis dedos? Where are your fingers? Ay, madre mía. Este men, más también. Bueno, y en resumen, hoy vamos a jugar a Chibi Robo porque hace mucho que no juego, tengo ganas de jugarlo y pues eso. Y quiero ver mecas chiquitos. Ahí está. A ver. Sí. Lo que sí que no he mirado es cuánto tengo de batería en el mando, pero muy malas puedo configurar el otro, pero bueno. Ya veremos. De momento. No sé por dónde nos habíamos quedado, eso sí. Me acuerdo lo del. Que estamos, eso. Llenando la batería esta de aquí. Para que se pudiera levantar el otro gigarrobo. ¿Qué nos dice? Que quiero mejorar. Y bueno, hoy intenté cantar y tocar a la vez. ¿Sí? Nice. Eso es lo mismo, practicar. Pero madre mía. ¿Te gustan los Servibots? ¿Sigue destruyendo arcanos? ¿Aracnos? No, arcanos. Oh, Dios mío. Y recogiendo chatarra. ¿En qué habitación encontrarás el próximo Servibot? La 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 la. La 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 la. ¿Cómo que la la la? Me encanta cómo se ve este juego, la verdad. Por ser de GameCube. Está muy bien. No sé qué voy a hacer, pero. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la cocina, creo. ¿Dónde está la cocina? Estamos aquí. Ah, para atrás. No sé si está el sonido del juego muy fuerte. Si eso, decídmelo, porque a veces peta un poquito. Pero mira lo que mono. ¡Ah! Por favor. No me acuerdo de algunas cositas, pero. Es que hace muchísimo que no juego. ¿Esto se podrá quitar? Sí se puede. No sé si por aquí había subido. Creo que no. Qué mono. No, creo que no. Madre mía, el dinero. No. Dios mío. Se me mueren. Qué mareo.
No, por aquí no había subido, creo. Hay una puerta ahí. Ay, ¿cómo llego ahí? ¿Y esto? No puedo subir. Podría estar un poquito más bajo. A ver. Un poquito así. Es que no sé por qué este juego peta mucho a veces. Plan de sonido. Bueno, la pantalla inicial ya lo he bajado ya de primeras porque ha sido modo... Oh, Dios. No voy a poder escuchar nada. Ni a mí misma. Oh. Pero qué cute. Ah, Dios mío. Pues no sé para dónde ir. O con los huevos, quizá. Con los huevos. Oh, no. Tienen que estar ahí, ¿verdad? Sí, míralos. ¡No! Oh, Dios mío. ¡Ah, oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Modo visor, ¿no? ¿Cómo era el modo visor? ¡Ah, shit! Uf. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Ah! ¡Dios! Yo solo quería hablar con los huevos. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! De ahí. O sea, el ruido que se oye es ellos andando. Tengo la sensibilidad demasiado alta en el mando. Hago un movimiento de nada y es como boom. Pues a disparar a lo loco. Oh no, me estoy muriendo. Me muero. ¡Me muero, no! Oh, fuck. Oh, fuck. Ya está. Hola, Iken. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Más pillado que casi me da un chungo. Sí, ¿por qué no? Vamos. Ahora volverá a aparecer, ¿verdad? ¡Lo sabía! ¡Ah! La música. Por Dios. Pío, 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 pío. ¡Ay, si le disparo, se mueve! ¡Qué rabia! Dios. Está fatal. Espero que no aparezcan más por aquí ahora. Itachi barra baja Oko dice: uy. Hola corazón bebé, mi amor preciosa, hermosa bomboncito, cosita bella, mi talismán de la suerte, princesa mía, fab, ya no sé qué más decir, tengo cortocircuito en mi mente XD. Oh Dios, qué alto se oye eso. Oh, vale. Hola, ¿qué tal, Iken? Ay, Iken y Itachi también. ¿Qué tal, Itachi? Ay, pipí, pipí. Pipí, pipí. Pues no, papá, pop, pop.
Hacía rato que no decías pop, 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 pop. La gente. Buah. ¿Y qué? ¿Por qué te ha dado un cortocircuito en la mente, hijo? Pop, 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 pop. Pobre Itachi. Nice. Creo que esto ya lo escuché la otra vez. Sí, señor. Itachi barra baja Oko dice: por alguna razón mi celular está grasoso XD. ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Qué has comido ya? Seguro has comido algo. ¿Qué te pasa ahí? Que no me digas eso, hombre. Ya se me ponen depres en el chat. Oh, no. A ver, no sé si puedo hablar con él. Los de aquí abajo otra vez. Si me dirán. ¿Me dirán alguna cosa distinta? ¡Ay, había una moneda aquí! Oh. Itachi barra baja Money. Oko dice: comí tortilla con chorizo XD. Pues ahí está la razón, hijo mío. A ver. ¿En serio? Madre mía. Usted nunca aprende, ¿verdad? Piu, 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 piu. ¿O no? ¡No! Dios. No hace falta apuntar. Itachi barra baja Oko dice: voy a bañarme XD, lo mande sin querer. A ver. Ah. me acabo de despertar. ¿Te acabas de despertar ahora? Hijo mío, de la siesta. Madre mía, y me pita los oídos brutalmente. No, por eso decías de que me pasa. Qué ascazo. Dios. Dale. Y además se supone que hoy había quedado, pero lo han cancelado 10 minutos antes. Eso da mucha rabia, la verdad, cuando lo hacen. En plan, ¿por qué? Avisas antes y ya está. Mira al men. Big boy. No sé si él nos puede decir algo. A ver. Uf. ¿Qué es eso, Chibi? ¿Has encontrado mi preciosa nave, por fin? ¡Ah, es verdad que teníamos que buscar su barco pirata! Tengo que buscar el One Piece. No, aún no. ¿Eh? ¿Qué haces en todo el día, Chibi? Limpiar. Ser un mate. A ver. Le bajo un poquito de aquí. Le subo un poquito de aquí. Me encanta la música. He estado pensando en el favor que te pedí. Recargar la gigabatería no estaría fácil para un pequeño sacacorchos como tú. El viejo barbaleño te pide demasiado. Oh, pero bueno. ¿Y si le digo que sí? ¿Me dirá algo? ¿Y si te digo que sí? ¿Qué pasa? Ah, no, le tengo que enseñar la... Ah, parece que todavía no la has encontrado. Ah, deja de vagar por aquí y sale en busca de mi venganza, moza. Se llama así el barco. Oh, Dios. Vaya nombre. Big boy, big booty, yes. No, dice lo mismo. Oh. Me pide demasiado. Vale.
Ahora no voy a poder dormir por la noche. Claro, dormir por el día es lo que tiene, hijo. A ver. Bueno, como queda poco tiempo, voy a hacer así. Vamos a limpiar. Me encanta cómo da saltito. Ah. Yup. Itachi barra baja Oko dice: ayer yo me desperté a las 12:56 del día de la tarde. JJAJA. Uf, madre mía. A mí me pasa que últimamente a veces duermo a deshoras en plan. No. Que me voy a dormir ahora mismo, que no sé qué. No. Que voy a dormir pues eso, a la una o así, y entre a las 4:30 me despierto y luego me tardo una hora o dos en plan a dormirme otra vez, y eso a las 6, y es como Itachi barra baja, eso sí que dice, queda mucho. Ahora sí voy a bañarme. Sí, dale, a la ducha, te mando a la ducha. Oh, buenos días. Veamos cuántos puntos felices tienes. Sí, pues muy mal. Pues lo mismo digo, Iken. Lo mismo digo. Tu puesto en la chicle, situación pasa de... ¡Ay! 21 puestos más. Bueno, menos. Para conseguir otra batería de regalo necesitas 310 puntos felices más. Vale. ¿Quieres guardar? Vamos a guardar. Vale, pues vamos a buscar... ¿Cómo lo ha dicho él? La venganza mohosa. A ver. Yo quería ver la cocina también, porque me acuerdo que había alguna cosa allí. No, no me acuerdo qué, pero había una cosa que tenía que pillar. Prueba a cerrar los ojos cuando vayas a dormir. Buen consejo ese, gente. Si tenéis problemas para dormir, solo cerrad los ojos y ya os dormiréis. Ah, madre mía. Ah, quiero subir. ¿Era para allá? Sí, era para aquí. ¡No! ¿Qué haces, loco? Dios mío. Aquí está la madre. Hello. No sé si tengo algo para los pececitos. Creo que sí, ¿no? Sí, sí tengo. Míralo. Ñam, 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 ñam. Oh. Has conseguido 16 puntos felices. Oh. Repartes alegría. Oh. Y la madre me ve. Ay, qué atento eres. Oh. Me tenía que ver casar contigo. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Dios mío. Madre mía. ¿Y por qué hay moscas aquí? What? 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 ¿Por qué hay moscas? ¿Puedo hacer algo? Piu, 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 piu. No, no me deja hacer nada. Oh. Chivirrobo matamoscas. A ver.
Eso tenía que pillar. ¿Cómo pillo eso? Voy a necesitar alguna cosa, ¿no? Del comprar cositas. Creo que sí. Ay, jolín. Porque aquí no tenía nada, ¿no? Y hay eso. ¿Qué pasa aquí? Son los plazos finales de pago. Todavía tenemos tiempo, pero... Oh, no. Están en números rojos, ¿no? ¿Dice lo mismo? Sí. Ay. Pobre mujer. A ver. Pues de momento entonces no puedo hacer nada aquí. ¡Ah! Amigo. ¿Por qué nadie me había dicho esto antes? ¿Ahora puedes llegar a la macetera? Ahora puedes llegar antes a la macetera. Ok. ¡Ay! La pose. La musiquita. ¡No! Dios. Sin ver, sin ojos. Dios. Chivirrobos con las soldados de Star Wars. No apunta. Ay. Falla mil veces. No, no, Hacienda, aléjate de mí, ya te he pagado. Literal que sí. Ay. A ver, pues no sé si puedo comprar algo. Quizás. A ver. Ah, sí puedo. Hasta la próxima. Deja tu chatarra en el reciclotrón, chivirrobo. Dios. ¿Cómo cabe todo eso dentro de él? Por favor, o sea, que alguien me lo cuente. Es un servibot. El gacha del juego. Lo dejaré en la cocina. Se puede pedir otro también, ¿no? A ver. Yes. De la entrada. O sea, donde hay la escalera. Hola, nena, ¿qué hora sales por las pastillas del esquizofrenia? Oh, Dios mío. Hola, Jeremy. Oh, no. Las voces. Ok, no. Pero Oli, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lo dejaré en la entrada. Vale. Ay, debería haber cargado. Bueno, pongo aquí. Cago de calor, pero bien. Uf. Y aquí es al contrario. Por la noche hacía frío y todo. Tenía los dos gatos encima, en la cama. Modo mimir. Al Vanus y a la Luna, los hermanitos. Allí.
Gato manta. No, mentira, los gatos están debajo de la manta. Así que me estaban robando la manta. En cierto modo. A ver. Solo el mero hecho de pensar que tengo que levantarme de la cama para que pueda seguir viviendo me da una pereza. No, hombre, no. Uno se tiene que levantar. Aunque te dé pereza. Y hacer cosas. Aunque sea, yo qué sé. Hacerte un vaso de leche de Nesquik. Ya sirve. Supongo puedes subir ahora por aquí, ¿verdad? ¿No suelo bajar? Sí, sí puedo. Dios, el perro, cómo lo deja todo. Y, ah, por cierto, mi gato, gato Banush, ya la ha liado otra vez. Ha venido un vecino a decir en plan de, ¡ey! Se estaba peleando con la gata de la que es mi vecina. Y es como, anda que no. Ah, míralo. Ahí está. No sé si... Ah, me pasé. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! ¡Hola, Reiner! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Hala! ¿Cómo me dieron ganas de pasar por el canal? Un minuto por el canal. Nice. Pero para no ganar la pelea... no lo sé. Supongo que lo echaron. Y ya luego es cuando vino a casa. A ver. Si la coges así, parece una pala. Ah. Ah, ¿por eso lo de la maceta o qué? ¡Eh! Ah, sí, mira. Sí lo dice. Seguro que puedes cavar aquí. Vale, me lo guardo. Cajas de galletas. Desperdicios al cubo de la basura. Tengo que ir al cubo de la basura, por cierto. Uf. Hola, estuve perdido por más de 3 meses. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Y eso? Dios, no veo nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! Se me mata el peque. Hello. No, no, no me deja. Bueno. Ahora sí, ¿no? Dios. Ahora sí. No veo nada. Qué mal. Oh, Dios. ¡Ah! ¿Por qué tan creepy siempre estas habitaciones? ¿Esto es imaginación de Chibirrobe que hay las puertecitas estas o qué? Porque sí que... Sí, esto sí es momento... momento, hora de tomarse las pastillas. Porque madre mía. A ver, voy a moverme así porque es que si no, no voy a hacer nada de nada. ¡Está flotando! ¡Oh! Creo que le he roto un poquito. Un poco solo. Dios. A ver. Ya sabes cómo es lo también las compañías. Te dijeron que... ¿Sabes? Que cortemos internet porque sí. Y volvemos en el... ¡Oh, no! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Qué horror! Dios. A ver, lo voy a subir más. ¿Se puede? Ah, no me deja. No, 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 no. Sí, puedo moverlo. Que lo voy a tener que echar más para atrás. ¡Ay, no! ¡Que se me muere el bichito! ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! Había allí, ¿verdad? No, 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 no.
Le dan chungo. Uf, salvado. Dios. Bien, muerte, no. ¿Quieres guardar? Nah, no quiero guardar. Qué pena. Puedo dejarlo, pero ya lo dejé morir una vez. En plan, se me murió. Y me pusieron los vendajes. Es como, míralo. No sé si había un botón. Este. Que hace un movimiento especial. Y con este igual. ¡Ching! Pero gasta un montón. Mira, ya ha bajado un montón la... Vale. Tengo que ir... No sé dónde. Voy a tirar la basura que tengo. Voy a poner... Ah, yes. Vender a un tornillo. A ver. Ah, es verdad, tengo que pillar los chupetes estos también. Ay, qué mona. Está dibujando. A ver. ¿Qué es lo que está dibujando? Crack. A ver. Crack, dame crack. No, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. ¿No? ¿Crack? No. ¡Ay, qué moni! Me ha puesto con ella durmiendo al ladito. ¡Oh! ¡Cute! Vamos a... Pero Iken. Madre mía, cuánta violencia. No más despertarte. Venga, toda la basura. Ah, la basura. Dios, cuánta cosa que tenía aquí dentro. Madre mía. Ah, esto es lo del sótano, ¿no? Ah, no sé si no, si dejarlo mejor las galletitas. Hace 20 años. Esto lo llevo desde el año pasado. Eje. Ok, no. Espera, ¿y en el patio? Tiene que cargar, quizá. Antes de nada. ¿Dónde hay un enchufe? Allí. Ahí hay un enchufe. Bueno, se está a punto de acabar el día ahora que lo miro. Ah, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Allí? ¡Arriba! ¿Verdad? ¿Arriba? ¿O es detrás? Es aquí detrás. ¿Lo qué? Sí, vamos a guardar. Va. Esta vez sí. Vámonos. Give me the fucking money. Que no. A ver. Quiero ir al patio, pero no me va a dejar. Por el poco tiempo que hay, ¿verdad? ¡Está el perro aquí! A ver. La pobre está traumadísima, ¿no? Me han dicho. Au. Oh. Pero... ¿Y qué? Oye, hay una rana también.
Está tiesa. Dios. Vaya, está deshidratada. Hace mucho que no lleve. Parece que parece muy debilitada. Piovi. No. No. Oh, qué pena. Hay que conseguir un poco de agua para la rana. ¿Pero tengo algo para la rana? No sé si lo puedo llevar en la taza. ¿Agua? Creo que no. Ahí hay algo. Es una bandera, ¿verdad que sí? Sí lo es. ¡Ah! ¿Enchufaste a la rana? ¡No! No me va a dejar, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, chivirrobo! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Dios, sí que está mohoso. Mira qué verde está todo. ¡Oh, Dios! Inserte aquí sonidos de pedos. Stinky. ¡Oh, oh! ¡Stinky! Por Dios. El perro se muere, ¿no? Me han dicho con él. El tufo que sale. O sea, Chibirrobo tiene una fuerza. Pero que vamos, ¿no? Me han dicho. ¡No! ¡Ah! ¿En serio? La cuchara de Hello Kitty si no funciona el truco. Exacto. Si no es de Hello Kitty, no funciona. Lo que una cuchara de bebé puede hacer, sí. Has trabajado mucho. Vemos cuántos puntos felices tienes. A ver. Mi puesto pasa de... ¡Oh! ¡A la mitad casi! ¡Dios! ¡God damn! ¡Madre mía! 486. Vale. 154. Si quieres ser el super chivirrobo, vas a necesitar algún consejo mío. Eso ya lo sé. Para empujar y tirar de los objetos, mantén pulsado para agarrarlos bien. Vale. Sí. Ah, no me deja. A ver, puedo comprar cositas aquí. Puedo comprar cositas aquí. Ah, vienen de... Ah, vale. ¿Y esto qué es? Permite cargar. Yes. Y una blanca. Para probar. Es que no sé. Si batería. Ah, esto es cuando. Por si me daba un chungo. De largo alcance. También. Aquí el coche de carreras. Una nave espacial. Que hasta el momento. Nada de nada. ¡Dos anuncios! Gracias por alimentarme. Está a tope. ¡Ah! Madre mía. Te has actualizado, sí, así Chivirrobo. Y vamos. No ensucies el sitio, hombre. No me ensucies el sitio. Bueno. Mm.
No, yo quería recoger esto. Ahí está. Oh, supongo que podemos recargarla, pero vamos a tener que invertir nuestros money. Al dinero. Me da la impresión de que la gigabatería no tiene nada de energía almacenada. Oh. Va a hacer falta mucha energía para recargar la gigabatería, chivirro. Oh, no. Me van a sacar todo el dinero. No podemos enchufarla a un enchufe sin más. La familia se arruinaría. Mira, si es que no lo está. Pobre gente. Con dos anuncios te van a dejar la tienda de Endora. Exacto. Oh. A ver. Consejo de pro del fuego. Las balas te matan, dispara a los malos y no te mueras. Si te mueres, pierdes la vida. Ay, exacto. Buen consejo. El Amazon de una batidora. ¿Dónde vive un robot? No. Qué locura, ¿no? Una batería de CD no tiene nada de energía. No me digas. ¿Quieres recargarla? Sí, obviamente. 1000 kilovatios. Hostia. ¿Puedo poner menos? Porque es que no tengo 1000. No me deja. No tiene suficiente. Oh. Bueno. Ahora cuando tenga 1000 lo pondré. Es como no. Quiero mejoras para mi pistola. Vamos a ver. Como si estaba siendo pobre. Sad. Oh. A ver. ¿Qué me han dejado aquí a medias? Con el barquito. Quiero mi barco. La venganza mohosa. ¿Pero cómo cabe ahí dentro? Mira qué. Me encanta cómo da vueltas. Ay, Dios mío. Le cabe un barco en la cabeza. Muy lógico todo. Claro que sí, amigo. Ese momento sexy. Su cabeza es un jodido bolsillo de Doraemon. Literal que sí. ¿Qué más le cabrá? Bueno, le... En verdad, lo de la batería y demás se lo puso también en... Creo que se lo guardó en la cabeza. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Silencio! Algo muy extraño está pasando. ¿Qué les pasa, papá y mamá? También oí a Jenny llorar durante un rato largo. Maldita tristeza. Ay, no. Seguiré con mi ronda en el primer piso. NPC promedio. Mira una puerta. ¿Qué está pasando aquí? Ah, es verdad que había puesto hasta aquí. A ver. Hay una foto ahí arriba, ¿verdad? Uno ahí arriba, ahora aquí abajo. ¡No! ¡Adiós! Tengo que acercarme más. ¿Dónde había un enchufe aquí? Ahí abajo. ¿Por qué tan abajo? Madre mía. A ver.
Asesinaste a alguien y no sabes qué hacer con su cuerpo, usa chivirrobo en su cabeza, logra guardar hasta lo más grande de las ballenas. Oh no, ¿cuánto cuesta eso? 5 euros. Oh, es para un trabajo de cole. Voy a guardar. A ver. ¿Estás listo? Entonces vamos. Vale. Y así. Y cierra los ojos como... Qué moni. Chivirrobo, por favor. Pilla la foto. Foto de ejército huevo. Vale. No sé si puedo hacer algo más. Creo que no. Supongo que esto lo tengo que dar la vuelta para allá. Hacia la escalera. Y en esa foto salgo yo. What the fuck? El chibi tiene batería de iPhone. Sí, se descarga en nada. Míralo. A ver. ¿Pero por qué no me deja? ¿Es por la alfombra? Es por la alfombra, ¿verdad que sí? Uy. No. Alfombra latín. No. A ver. ¿Quieres guardar? No, no hace falta. Entonces sí lo tengo que acercar para allá. No. Sí lo puedo subir más, por eso. Sí, pero no sé si hace falta, la verdad. Dios. ¿Hay algún límite? Ah, vale. Iba a decir. Arriba hay enchufe. Creo que no. Bueno, no lo sé, la verdad. Uy, Dios, qué silencio ahora de... Es como, no. Ahora son las 2:30 de la madrugada en este juego. Madre mía. Ah, bueno. No sé si voy a llegar o no. Espero que sí. Vamos, tú puedes. No. Se nos cae. No. No. ¿Por qué no? Decía yo. Sustito.
Dios, no veo nada. Oh, no. Me muero. A ver. Dime que hay algún sitio para recargar. ¡Ay, hay un sitio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Dios! ¡Menos mal! ¿Quieres guardar? Sí, ahora sí, ¿eh? Quiero guardar. Vamos. A ver. ¿Por qué mide? A ver, ¿sabes por qué no te deja? Porque la forma mide 2 centímetros de alto, es decir, que los poderes ejecutivos. ¿Quieres que Pedro Sánchez? Oh, no. Teorías conspiratorias. Oh, no. Ay. Lo peor es que se descarga en nada y se carga en nada. Teléfono promedio, exacto. El guionazo te salvará. El poder de la amistad. ¿Qué le pasa a la muchacha? A la Jenny. Oh, no, tiene cara traumita. Crack, oh. A ver. 160. No, 160. ¿170? No puede ser. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero saber más. El poder del amor. Se rompe la cabeza. Concuerdo. Busca cosas en Google. No. ¿Qué dices? A ver. No. Ay. Chibi robó. Ay, 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 ay. Ay, si no puedo, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Os dije que estuvierais quietos. ¡Ah! ¡Eres tú, chivitito! ¡Oh, chivitito! Perdón, pensé que eras papá. Estoy echando cuentas. Necesito silencio para concentrarme, ¿vale? Hostia, estas horas, pobre mujer. Sí, chicos, sí. Y se ven a un niño a las 3 de madrugada con una muñeca y un gorro de rana cívica que tienen un robot en casa. Chivitito, cásate conmigo. Han reñado a Chivirrobo. Bok, ¿y tú vete a tu habitación, señorita? Jo. Oh. No, me ha cerrado la puerta, no, pero déjeme entrar, señora. Oh, ha quedado perfecto. Bonk. Oh, no. Pobre niña. Oh, me caí. Ay, crack. ¿Y hay algo más aquí arriba? Sí, ¿no? ¿La habitación de ella? Sí. La serie de Chibirro golpeándolo este. Escondiéndolo en su cabeza. ¡No! ¿Está abierto? Ah, sí, está abierto. A ver la habitación de Jenny. Se la ancho. ¡No! Ahí está. ¡Ura! A ver. ¡Míralo! Ahí está.
Mira este men. Hola, cadete Chibi-Roman. Mira. Ese castillo. ¿Qué ves arriba del todo? Una preciosa damisela en apuros. Amigo. Bueno, no sé si está muy en apuros. Oh, no. Ay, tengo preguntas. ¿La Víctor tiene coreografía en parte? Ay. Puede hacer bailes con el programa, pero ahora aquí se desmoñaría todo. O sea, un día tengo que ponerlo. Creo que un día lo enseñé en Discord, seguro. Y en directo, creo que también una vez. Sí. A ver, me mire desde allí con esos ojitos. Su corazón solo desea justicia. Oh, Dios mío. Escúchame. Capítulo 4. A ver. Capitán Zocoman debe hablar con ella. Necesita atención. Vale. Sin embargo, hay un pequeño obstáculo. Oh, vaya. Atención, ¿eh? ¿Qué se lo impide? Está muy alto. Oh, no. Creo que Momo puede ayudarnos. Solo sé que no sé nada. Míralo, el filósofo. Pero el destino del capitán Zocoman es descubrir la verdad. Míralo cómo piensa. Momo, ¿eh? ¿Y quién es Momo? Si se puede saber. Ahí en confusion. Bueno, puedo ir a ver para allá, a ver lo que es. Hay un montón de comida allá abajo. Real. A ver. ¿Y todas estas flores? No me digas que tengo que hacer... Ah, no, pero allí también hay uno. Entiendo. Uy, me voy a morir. Oh, no. El enchufe está ahí. Ay, no se va a acabar el día ya. Bueno. Y se muere. Ay, yo lo único que sé es que tengo hambre. Yes. Son casi las 2 de la tarde y no he desayunado. Pues para eso ya comí. No desayunes, almuerzo ya. La hora de comer. Las 2 de la tarde. Un momento. Chuy, no lo sé. La oin oin. Te refieres a Chuy, ¿no? En principio, supongo que este fin de no... No sé si tiene que vender. Luego le pregunto si no. Pero sí. Ya si te levantas así de tarde, ya directamente ve a comer. A mí me ha pasado. Es como... Nah. Ya comida. Lo que dice Iken... No, ¿qué más? Pobrecita, ¿por qué le decís eso? Es un amor. Ay. Pero no lo sé, o sea,
Sí, sí que sé que está muy ocupada, pero no sé si este finde puede o no, no sé si podrán. Supongo un día el finde, la noche o mañana, quizás. Es que la vida de adulto es lo que tiene. Plan, tener que trabajar hasta bien tarde, es un rollo. Pero sí. Lo que sí, Fer sí dijo que se pondría más como en plan hacer directos estos días. Plan, el otro día hizo prueba con la PC y le fue bastante bien, la verdad. Pero sí. Capa. A ver. Quiero guardar. Yes. No, no tengo dinero suficiente, ¿verdad? Oh. Vale. Ando experimentando con VTuber. Sí. Le dicen a Rías. Así, bueno, inspirado en plan como Rías. Y y le ayudé el otro día, en plan, ya después de directo, en plan a configurarlo. Es fácil. Aún así. A ver. Ay, no sé si el padre me va a decir algo. Aún, qué aburrimiento. Me voy a quedar dormido. Chibi, ¿puedes cambiar de canal? Ah, se me olvidaba. ¿Has recogido esta basura? Gracias, Chibi-Robo. Quisiera limpiar también como Chibi-Robo, ya. Joder, el padre. Y no lo hace, no. Oh. A ver. Pero tenía aquí para usar, para subir cositas. Ah, sí, está ahí al fondo. Está ahí detrás, ¿verdad? Ahí detrás. Qué rabia me da cuando pilla el cable, cuando no quiere. Y cuando no quiero. Y cuando que sí, no lo hace. Ay, a ver. Esta gente no tiene mando a distancia. Es tele antigua de estas que tenías que ponerte. Modo manual. Sí, ya está. Ah, pues sí son las alfombras, ¿eh? Mira, mira, mira. Esto es como las rumbas, no. Depende de cuál es como no. Va a ser que no. Vale, para eso es la. El chupete. También. Y. Uy, madre, no voy a llegar. Vale. Me quedo sin batería, madre mía. What the fuck, estudio parálisis. Nunca había visto seis enchufes en la misma habitación. Sí. A ver. Yes. ¿Pero qué? ¡Hala! El Capitán Zocumán es el mejor. Es fan. Es el juguete del Capitán y Zocumán y todo lo que hay en la casa es suyo. Papá te ha dado 19 puntos felices. Oh.
Consiguió 50, mane. Bien. Reparta alegría. Y si lo vuelvo a cambiar, no me deja, o sí. Sí me deja, pero no sé si dirá algo. No, no dice nada. Ay, tengo que cargarme. Ahí. Ha faltado poco. ¿Quieres guardar? Sí, vamos a guardar. A ver. ¿Qué más debería hacer? Lo del barco. Es verdad, lo del barco. Porque aquí... ¿Cómo entro aquí? Bueno, vamos a ir a eso primero, creo, mejor. Ay, es verdad. No puedo hablar con este. ¿Es esa nuestra foto? Sí, mira. Toma. El ejército huevo, por favor. La sacamos cuando acabamos de llegar al lugar de los Anderson. Oh. La sacó el general Sanderson. Las voces. Entonces no faltaba nadie cuando pasaba revista. Era antes del incidente. Oh, no. ¿Flashback? ¡Ay, qué monos! Flashbacks. Estaba realizando un entrenamiento rutinario de cuando de repente... Oh, no. Please. Atacó el enemigo. Oh, no. Ay. Oh, no. Oh, no. Corre. O sea, que fue el perro. Lo que le hice lo del ojo también. Tennessee. Tennessee. Oh, no. Oh, no. Pero ya he aprendido la lección. Oh. Oh, no. Lo que dice Berliner. No. Por Dios. ¿Nani? ¿Qué me crees? Oh, no. ¿Nani?
A ver. Y una cosa que no entiendo, puedo levantar tranquilamente 70 kilos, pero no puedo levantar un saco de patatas con una mano. Supongo diferentes músculos, ¿no? Digo yo. O manera de pillar el peso. Bueno, puedo, pero me cuesta. Bueno, así. Dios tiene sus límites. No, no. A ver, un momento. Vale, ya está. Tenemos que seguir entrenándonos hasta que un día podamos derrotar a la gran bestia. Tenemos que ser los mejores. No volveremos a perder otra batalla. Oh, no. Gracias, Tibi Robo. Me has ayudado a recordar lo que es verdaderamente importante. Oh. Sargenta te ha dado 20 puntos felices. Reparte alegría. Teniendo flashbacks de Vietnam. Reparte alegría. Ni un día de permiso hasta acabar con la bestia. Oh. Bueno. Vamos a por el piratilla. ¿En serio otra vez? Pero si ya los había disparado a todos. Piu, piu. No, 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 no. Oh, no. ¿Le metiste distorsión? ¡Oh! Luego quiero escucharlo. Oh. Ah, que queda uno. Pero supongo en plan el audio del micro. No. Exacto. Mola. ¿Y esto? Ah, un papel. ¿Cómo puede estar sucio otra vez? Este men. Seguro la ha hecho él. ¿Qué es eso, Chibi? ¿Has encontrado mi preciosa nave por fin? Sí. Y le doy el papel. Ojo. A ver qué dice. ¡Ah! Ay. He metido un sistema de audio a una eléctrica. De una eléctrica a una acústica, exacto. ¿Es esto precioso, Vasco? Sí. Arr, es mi nave. Mi querida venganza. Venganza moza. Mi nave. Muchas gracias. Oh. Oh, y 66. Repartelería. A ver, hay muchos tesoros esperando. He de ir a por ellos. One Piece. Digo que hay tesoros esperando. Levad las anclas, mis piratas. ¿Cómo? No hay mejor cosa que comerte una manzana cuando tienes hambre. Sí. Y aún mejor cuando es marca Hacendado, Mercadona, la manzana. Ar. Ar.
Rayos y truenos, no tengo tripulación. Oh, no. ¿Qué? Oh. A ver. No, me queda otra. Dale, Rimmer. Ve a comer. Nos vemos. Cuídate. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No me queda otra. ¿De qué? ¿De qué? Es necesario que encontréis a tripulantes valientes y dignos de ser, ser piratas. Solo necesito 4 hombres bravos. Yo, bueno. ¿Sí? Arr, no me queda más remedio que daros el mapa del tesoro. Bien, marchando a la tripulación pirata. Vamos, Chibirrobo, tenemos que encontrar una tripulación para Barbaleño. Ánimo, ánimo. Tengo que encontrar 4. Madre mía. Bueno, ya que estoy. Te dejo el view. Ah, dale, gracias. Modo Lurk. A ver. Una bonificación de limpieza. ¡Ay! Mamá nos da. 22. ¿Y? Mane. Me da dinero a la pobre mujer que ya no tiene dinero y me la da a mí el dinero. ¡Ay! A ver. ¡Ha hecho un derrape! No sabía eso. Tiki 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 tiki. ASMR de. Oh, no. A ver. Yo lo que me pregunto es: ¿qué es esta piedra aquí abajo? A ver. Qué pena, yo quería ayudar al capitán con su tesoro, pero si me da el mapa, me dijo. ASMR. Exacto. Tiki, tiki, tiki. Pues nada, tendré que buscar a gente para la tripulación. Uf. Hours later. Madre mía. Pues no sé si con estos. Alguno de estos. De los huevos. Aquí, Dakota. Para poder entrenarte el siguiente programa tienes que superar el programa anterior. Oh. ¿Quieres entrenamiento antiespías? A ver. Sabía que podría contar contigo. A ver. ¿Eres
Este ejercicio sirve para acostumbrar tus ojos a los rápidos movimientos de la bestia. No sé. Encuentra al espía. No sé. Sois el ejército huevo, sois duros de pelar. Soy Wyoming. Soy Texas. Soy Dakota. Soy Washington, soy el espía. Vale. Hostia, ya no lo sé. El de la punta de la izquierda de todo, ¿verdad? ¿Este? ¿Es esto el segundo? Una de dos. No. No. Ah. Oh. ¿Y quién era? Tienes que hacer... ¡Ay! ¡Tres! Dios, qué mal. Es que ni me he fijado. Sí. A ver. Concentración, gente. Concentración. A ver. Wyoming. Vale, Texas es el espía. Vale, es el tercero. Ahora sí lo he visto. Hola, mira, Texas, soy el espía. Muy bien. ¡Bingo! ¡Wow! Dos puntos. Ahora otra vez, ¿no? Venga, va. Vale. Es el segundo, creo. ¡Sí! ¡Let's go! Ahora esta la voy a cagar, seguro. Ya verás tú. No, está el primero. Sí lo he visto. ¿Verdad que sí? ¡Bien! ¿No? ¿What? ¡Oh, no! ¡Ah, qué mi! Oh, el bocadillo perfecto. A ver, explica. Mucho aceite. ¿Cómo hacía ese hombre? Venga, va. Sí. Lo sé. Vale. Ay, es como el de antes. Ya no me he fijado. Es que es muy raro ese. Parece el segundo, pero no creo que no es, ¿no? Sí lo es. Ay. Pan, manzana, pan y al horno a 100 grados. Sin azúcar, así para hacerlo a modo... No, azúcar no, canela. Hacerlo así como tarta manzana, pero chunga. Dios. Venga, sí. Creo que es este, pero no. La verdad, no lo sé. Sí. A ver, vale, él es el espía.
Hostia, bota. Ni idea. ¿Por qué han hecho eso al final? Te diría que el segundo, pero no lo sé. No. ¿Por qué se ha movido tanto? Dios. Ay. Aún me queda un rato de tiempo del día. Sí. Yes. Dios mío. Me hago de esa visual, por favor. Vale. Vale, él es el espía. Es el tercero, otra vez. A ver, la última ronda es la complicada. A ver. Es el tercero aún. Sí. Por fin. Dios. Bien. Para la cuarta ronda. Pero no habían tres solo. Oh no. El espía. Está el tercero aún, igual, creo. ¿Será que siempre están en la tercera posición? La quinta ronda, venga, va. Madre mía. Vale. Ahora está el primero. Ahora sí lo han cambiado. Dios, nos acaban. Vale. Ya no he visto. Ni idea. Voy a decir este. Ya. Nah. Ya está bien. Vale, solo hacían falta tres. Ah. 33 puntos. Nice. Y ahora entrenarte en el pasamanos. Oh. Fija, soldados. Chibi-Robo es mejor soldado que cualquiera de vosotros. Oh, no, no le digas eso. Romped filas. Sí, señor. Madre mía. A ver.
Momento, ya que estoy. ¿Dónde puedo ir ahora? Podría ir arriba. Creo que voy a hacer eso. Uf. Qué pesadez tener que ir por aquí cada vez. Ugh. Seguro hay otra manera. Bueno. Siempre es en el... Ya me ha pasado antes lo mismo, ¿eh? No. Me pregunto si puedo saltar ahí. Creo que sí. Ahora está abierto. Mi padre está buscando a la gata. ¿Quieres guardar? Sí, ¿por qué no? Vamos. ¿Y esto? Parece que voy a subir por aquí. Vale, pensaba yo que se quedaría como que no podía pasar. Vale. Pririn. Ahora sí se abrirá, ¿no? Ahora cuando esté cerrado sí podré entrar, supongo. ¡Lo has abierto! Sí, ahora ya puedes entrar en el dormitorio. Nice. Vale. ¿Y ahora para dónde? ¿Qué es eso? ¿Eso es otra rana? No, no me encierres ahora. Quiero ver qué es eso. Vale. Oh. A ver. ¿Qué pasa, Chibi-Robo? ¿Qué es eso? Acerquémonos para verlo más de cerca. Pues me vas a decir no.
¿no? Parece ser una rana, pero... ¡Qué horror! ¿Quién habrá hecho algo así? ¿O no? ¿Crees que habrá sido Tao? Yo creo que no. Sí, tienes razón. Tao siempre tiene mucha comida, huesos y todo eso. Pero entonces, ¿quién...? ¿Eh? Oh my god. ¿En serio? ¡Chivirrobo, hay algo ahí! ¡Oh, no! ¿Eh? Espera un momento. Pero se acaba de ver algo ahí. Voy a ver. ¡Oh, no! Se va sin nosotros. ¡Oh, no! Chivirrobo, deberíamos volver a la chivicasa. Oh, no. Ha encontrado algo. Has trabajado mucho. Veamos cuántos puntos felices tienes. A ver. ¡Oh! Ya pasamos de los 100. Oh my god. Estamos 87. Por haber llegado a los 100 primeros, Citrusoft te envía un regalo especial. ¡Una nueva batería! ¡Oh! ¡Bien! ¡Hala, mira! Tu energía máxima aumenta hasta los 160. Nice. Para conseguir otra batería de regalo necesitas 410 puntos felices más. Oh. ¿Quieres guardar? Yes. Ay, quiero... Se me va a gastar todo el dinero aquí ahora, pero bueno. Lo siento, soy un guarrete. Me había olvidado que decía eso. No. Sí. Ah, mira. Oh. Dios, qué poquito. Aquí la batería suma 1000 kilovatios. Muy bien. Otra vez. Pero que lo acabe de limpiar, hombre. Esto ni lo puedo recoger. A ver. No sé si puedo hacer alguna otra cosa. Amigo. ¿Y entonces por qué me hacen construir eso? Sí. Ay, bueno. Deja tu chatarra. Ahí está. Me encanta. Es un servibot. Oh. Te dejaré en la entrada. Qué moni. Vale. Vamos arriba a la habitación. Ya que estamos. Me encantan los soniditos en plan de que va cambiando cuando vas con por diferente material de suelo. Cambia.
¿Y dónde está lo otro? Allí está eso. Chivirro, ¿quieres que te explique cómo funciona el servidor de teletransporte? Sí. A ver. Enchúfate para que se active. Cuando aparezca el campo de energía, súbete al servibot. Te teletransportarás directamente al otro servibot de teletransporte. Ok. El sonido. Este es el coche, ¿no? Que decían. En el que puedo comprar. Vale. Una batería tiene 5 voltios que se equivalen a 10 megaamperios. Madre mía. Los he sacado de la nada. Ay. O sea, imagínate el mega cacharro. Si pide tanto. Tanta electricidad. Por eso lo dejaron en el sótano, el pobre. Pero. Que estaban casi en la ruina. Pero el pobrecillo. Más de 10.000, seguro. Uf. Y hasta más, quizá. Dormitorio. A ver. Ah, claro, está la madre aquí. Uf, ¿qué vamos a hacer? Estas facturas nos ahogan. Además, ha disparado el consumo eléctrico. Este hombre no tiene solución. Oh, no. Y hace la carita de... A ver, la rana. Z, Z, Z. Mimir. ¿Y esto? No, tu nombre. Esto. No se abrirá si no introduces la contraseña correcta. Vale, como no la sé, pues nada de nada, ¿no? Uy, factura. Un chivirrobo, muchos manes. Oh. Oh, no. A contraseñas 111. A ver. Hola, chivitito. ¿Qué tal estás? Uy, qué cara que me pone. ¿Has venido a verme porque estás preocupado por mí? Sí. Si le hubiera dicho que no. Gracias, chivitito. Oh. Uy. Sí, me ha dado dinero. No, no, no. Seguro que te ha mandado a venir Jenny o papá. Pero ya que estás aquí, podrías quedarte un ratito conmigo, ¿no? Es que me agarra que tiene la señora. No. Pero bueno. Estoy haciendo las cuentas, pero no. No me salen y no sé por qué. Estoy muy cansada. Yo creo que hay una factura de la juguetería en algún lugar escondida. Hace un rato le pregunté a papá y me dijo. Las tienes todas tú, no hace falta nada. No, falta nada. Pero cuando se trata de juguetes, sé que no puedo confiar en él. ¿Me haces un favor, chivitito?
Busca una factura escondida por la casa. Si la encuentras, tráemela rápido. ¿Vale? Si confirman mis sospechas, papá va a tener que explicarme muchas cosas. Entonces no sé si debería o no. Pobre papá. A ver. ¿Por aquí puede subir? Sí, sí puedo. Allí hay algo, pero no sé si puedo verlo. A ver, voy a volar. Uy. ¿What? ¿Qué ha sido eso? No, no puedo hacer nada aquí. ¿Verdad que no? Aquí hay esto. Es para subir y ya. ¿Por qué no sabes matemáticas? Pobre mujer. ¿Y esto lo puedes subir? No. ¿Y si le disparo? Good morning. No, va a ser que no. Si subo por aquí. No, no puedo. Pues vaya. Seguro hay alguna forma de subir por aquí. ¿Cómo? No lo sé. ¡Ah! ¡Se nos muere! ¡Oh, no! Que si sé quién es Kanye West, sí. Sí que sé. ¿Qué ha pasado ya con él? Sé que dijo cosas bastante fuera de lugar. Pero... no sé. Sí, vamos a guardar. Casi la lía en Twitter y... onda que no. Pero... yo lo siento mucho, pero la gente que dice cosas así es como... ¿Qué te han hecho en la vida, hijo mío? Búscate un psicólogo. No, es que... de verdad. Porque odiar a la gente por odiar es como... vaya lógica tiene eso. No sé. Es mi ídolo. No digas eso si dice eso, hombre. Odio a Naruto por una simple razón. A ver. Oh. Pero bueno. Por ser buena onda. Es como... ah. hay una entrada ahí. ¿What? Vale, hay algo allí. ¿El qué? No lo sé. Así que... ¡Dios!
Me agredo en sus directos con el bonk y lo tengo que pagar yo. Pero encima. Pero bueno. Pero hombre. Que por cierto, ¿cómo no me he muerto? Del brinco este que he hecho. Pregunto. ¿Por qué está recogiendo eso? Así. ¿Al aire o qué? Bueno. Ahí está. Sí, vamos a guardar. Pero lo dicho. Plan de... Guay. Plan de ¿por qué? De verdad, que... Odiar por odiar es como... Perdiendo tiempo de que pudieras hacer otras cosas en tu vida mucho mejores. No sé. Al menos yo lo veo de esa manera. A ver. Es que seguro hay alguna manera de subir por aquí y no lo he visto. Ahí hay un hilo. Sí, ahí hay una cosa. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Cómo llego yo ahí? Al final te has quitado el maldito fardón. Hombre, ya no estamos en fiestas de navidades, así que... Ya tocaba. Por aquí no puedo. Tengo que subir por aquí de alguna manera. O eso que la mamá me eche una mano, o no sé. Me he puesto a yo en modo Animal Crossing. Que lo hice ayer. Para los thumbnails. Que he ido subiendo. Y sí. Y por aquí no me deja subir tampoco. Por aquí detrás. Aquí debajo hay esto. No sé si... Unas cuantas al menos, pero no lo sé. ¿Está flotando la galleta? Pues no, no es que esté flotando. Pues a no ser que huele desde ahí arriba, no sé cómo llegar allí. A ver. Ahí hay un enchufe, ahí también. Allí hay eso. Como un cordón ahí. La pregunta es cómo llego de aquí a allí. Bueno. Pues nada. ¿En serio? Pero en todo el mundo, dices. O solo en España, porque... Vamos, mal. Entonces... Y luego, para pedir hora al psicólogo, te hacen esperar 2 meses.
O más, es como ahí. Y tienes que al final ir por privada, que luego mucha gente no puede tampoco. No se lo puede permitir. Y luego preguntan, ay, ¿por qué tanta gente? No sé qué. No lo sé. ¿Y si revisas eso? No sé, digo yo. De verdad. Porque yo no sé si lo expliqué, que al final yo pedí hora para ir por la pública, para hablar con el psicólogo, la psicóloga que hubiera allí, en mi centro de atención primaria, y me mandaron una chica que era enfermera, o sea, ni era formada en la salud mental ni nada, y era como, vale. Y como, y bueno, la chica era como, pero no estés triste, es como, no estás formada en plan para nada, para que me digas algo tú. Es como, ay, de verdad. Y no sé, la verdad. Me da mucha rabia eso. Por eso digo, en plan de, aunque sea levantarse a hacer alguna cosa, aunque sea, yo qué sé, pues escribir en tu diario. Que sea poquito, ya está. Ya va bien. Sí, ¿ves? Pues eso tampoco no está muy bien. La verdad. Porque al final te pasará que vas a explotar. Y luego será como, fuck. Así que vamos a darle dinerito. Yes. Pues 1000. Parece el sonido de una puerta, lo de la palanca. Más, chivirrobo, más. Más. La gigabatería se mueve 2000 kilovatios. Vale. O sea, sí, supongo que son. Sí que son 10.000 porque lo. Por cada rayita, ¿no? Bueno. Oh, si mamá se entera de esto. Me he metido en un buen lío. Ah, que lo está escondiendo. Creo que aquí está bien escondida. O sea que ahí hay algo. ¡Oh! Lo ha escondido en su culo. Oh, no. Ay, no. Me caigo yo. Pero bueno, papá. ¿Cómo lo escondes ahí? A ver. Mira. ¿Qué pasa, chivirrobo? ¿Factura? No sé de lo que me hablas, robotito tonto. Ah, se me olvidaba. Todo está muy limpio y has trabajado mucho y se nota. Y el gato me ha abierto la puerta. Has conseguido 10 puntos felices. Vanus. Es el Vanus. Vanus time. Ya, pero bueno, al final tanto problema se junta, acabo explotando. Y para contar, aunque sea la más mínima cosa, me ardo por... Ya, pero por eso lo digo. Pues sí, sí. Sí. Dale, dale. Tranqui. Ya sabes. Mañú. Mañú. Se va. O sea, me ha entrado para abrir la puerta. Momento, momento, momento.
está, ha venido mi padre en plan a preguntar lo de la cena, porque casi es la hora de cenar. Y está el Vanus aquí, mirando. Pero bueno. Si en algún momento estamos en llamas, me apetece ir al baño. Sí. Ayer que estábamos en Discord, ya más tarde vinieron Leo y vinieron Michi, los de mis gatos, y los mostré en cámara, en plan, porque estaban por aquí dando vueltas. Pero madre mía, el vano es que la lía, se está persiguiendo su propia cola. ¿Por qué, gato? Es tu cola. Se tiene que pelear con todo. Es tu cola, gato. Justo cuando estoy los enseñas. Si no, luego, luego. Ay, pero sí. Has conseguido 10 mane. Dale. Reparte alegría. Y alegría y... ¡No! ¡Ah! Solo quiero recoger la galleta, hombre. Ah, pues nada. ¿Dónde está? Si la ha escondido aquí detrás, ¿verdad? Es que no me va a dejar. ¿Quieras que no? ¿O qué? Que de verdad se la ha puesto debajo del culo. ¡No! ¡Oh, no! ¿O es eso? ¡Ah, es esto! Factura juguetería. ¿Lo has encontrado? ¿Ah, ¿eh? No se lo digas a mamá, por favor. Se lo tengo que decir, amigo. Factura calentita. Me da penita, pero es que, a ver, hijo, estáis casi sin blanca y te vas comprando juguetes. No puede ser. No, 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 que me caigo. Oh, no. Llego a la mesa. Oh, no llego a la mesa. Bueno, decírselo a tu esposa y a tu progenitora de tu hijo. Exacto. A ver. Quiero subir ahí donde el chupete esté. Pero no sé cómo. Porque es como que hay una... La puerta está aquí cerrada. ¡Ay, ay, ay, ay! A no ser que se entre desde aquí. Vamos, chivirrobo. A ver. Okay. Amigo. Decía yo. Ajá. Destruyendo muebles de la casa. Y chupete. No puedo salir. Ah, let me out. Vale, ahora sí se lo puedo dar. Mira, crack. ¿Crack? ¿Sí? Sí. Oh. Bien. Jenny da 13 puntos felices. Oh. Has conseguido 20 mane. Reparte alegría. Ay, 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 ay. Crack, dame crack. Sí, sí tengo.
La factura. Ah, sí, tengo dos. Gracias, crack. Oh. 100 manes. 7 más, crack. Crack, crack. O sea, pero... A ver, un momento. Ah, los ha pillado los dos, vale. Ok. Y la rana que hay afuera tampoco, no sé qué hacer. Supongo que tengo que encontrar algo para mojarlo. No, mojarlo. Pero no sé cómo. Bueno. Ah, ya está recargado. Sí. Uy. Vámonos. No sé si en la habitación de la niña quizá hay algo que no haya visto. Me encanta el sonido. Voy más rápido cuando sujeto el enchufe, ¿verdad? Creo que sí. A ver. ¿Una jeringuilla? ¿What? ¿Qué se mete esta niña? Que no. Una jeringuilla, ¿no? A ver. ¿Puedes subir por aquí? ¡Uy! Un Vanus. ¿Quieres sentarte? Siéntate, va. ¿Te sientas? Sí. A ver qué hay. Oh no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gato! Que me saca las uñas. No hagas eso, gato. Es una jeringuilla de. Ah, de juguete. Seguro que es de Jenny. Puede ser para coger agua. Y se va a la camita ahora. Puedes rociar todo lo que quieras. ¿Y esto? ¿Lo puedo encender? ¡Ay, qué mono! ¡Qué cute! No lo puedo cambiar. Ah. Bueno. Esto. ¿Qué es eso? Boss final.
Oh shit. Madre mía. Dale. Ya hablamos con este y sí voy a cerrar. Que sí que ya me están llamando para cenar. Y hay hambre. Ay, ay. ¿Qué le pasa? Oh, la música dramática. ¿No te ha asustado? Sí. Solo me lo dices para que no me sienta mal. Oh. Déjame en paz. Oh, no. Ah. Oh. No. Ay. Bueno, miraré hasta que se acabe el día. Y así ya está. Dios mío, cuánta cosa tiene aquí la niña. La pregunta es, ¿qué límite tiene Chibirro para almacenar basura? Porque madre mía. ¡Ay, una acera! La carita que pone de... Es como... ¡Ay! Ya no puedes llevar más de esos. ¿Y de estos? Entiendo. O sea, hay un límite de tipo de objetos, ¿no? ¡Ah! Espera. En la puerta. A ver, un momento. Deja ir para la puerta. ¡Hay una papelera aquí arriba! Ya está. ¡Oh! Perfecto. Madre mía, cuánta cosa tiene la niña ahí debajo. Lo he tirado todo ya. De galletas puedo pillar alguna de por aquí. Si hace falta. No sé qué me dirá este señor. A ver. ¡Ah! Nunca podré llegar hasta arriba. Puede que el verdadero valor sea saber rendirse a tiempo. Va, ¿qué hago aquí? Dímelo, cadete Chibirroman. Ay, solo sé que no sé nada, pero el destino del Capitán Zocoman es descubrir la verdad. Tengo que subir yo en su lugar, ¿verdad? Por lo que me está contando. A ver, voy a intentar subir por aquí. Sí, se puede. ¿Y esto? Madre mía, cuánta cosa tiene esta muchacha. Es una caja de ceras.
Tengo que ir poniéndolas, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que tengo una playlist de casi 3 horas de, de música que me hice para una amiga. ¡Oh! Pasa música. Pasa playlist. A ver. ¿Qué hay aquí? No sé si puedo hacer alguna cosa aquí. Ah, mira. ¿Ves? Galletas. ¿Cómo la gente de esta casa deja tantas galletas sueltas? A ver, pregunto, ¿eh? ¿Puedo plantar algo aquí? Sí puedo. Pero no tengo agua. Es verdad, debería haber regado la rana. Regado la rana. ¿Tú te crees? Ay. Bueno, Reiner, yo estoy a puntito de acabar ya. Estamos aquí dando vueltas por la habitación de la niña. Que tenía... No prendió. Al final le he preguntado. Supongo que a lo mejor luego dice algo, pero no lo sé. Ahora le pregunto si no. Y Jeremy también ha vuelto. Míralo. 2 horas después, ¿no? Sí. Yo creo que ahora estarán cenando y luego ya prenderán, supongo. Y ahora, cuando se acabe este día, en plan del chivirrobo, sí voy a cerrar ya. Porque me están esperando para cenar. Lo quiero dejar ya justo cuando esté acabando. No sé si puedo... Porque esto es como aceite, ¿no? Ah, es grasa. Iu. ¿Para qué quiero eso? Ay, me encanta que la jeringuilla cambie la cara de cuando lo pulsas. Mira. Oh, no. La cara. La acabo de ver. A ver, la otra vez prendieron como a las 19 de acá. Allá eso son las 11. Supongo que sí. Sí. Modo... Creo que sí, ¿no? Supongo. Sí. Sí. A ver. He trabajado mucho. A ver. ¿Dónde me quedo? Tu puesto. Pasa de 78 a 35. Otra batería. Sí, voy a guardar aquí ya. Y vamos a ir cerrando, gente. Ya para la próxima resucitamos a las ranas. ¿Por qué hay tantas ranas en tantas habitaciones? No lo sé, pero mira. Bueno, gente. Yo me voy a ir a cenar ya. Luego, si prenden, nos vemos por allí un rato, un ratejo. Y nada. La casa perfecta, Frog House. Con la niña con el gorrito de rana también. Me encanta ese gorrito, por favor. Y pues nada. Supongo... Yo sí voy a empezar clases ya la semana que viene. Quizás...
supongo entre el martes o el jueves haré directo. O el miércoles por la tarde, depende, no lo sé. Ya lo diré, ya lo comentaré por aquí. Así que nada, cuidaros mucho, ir a comer. Que tenga buen sofá. Gracias. Sí, gracias. Llega manzanilla ahora. Llegas justo cuando estoy cerrando, amigo mío. Chao. Sí. No. Bueno, no pasa nada. Lo sabía. Y te ha pillado ahí un día ocupado, ¿verdad? La puntualidad ante todo. Pero mira. Muy mal. Tanto juego de ese impostor. El Among Us. Si es que... Dejé el PC prendido. Ah, dale. Pues nada. Manzanilla. Luego me paso un ratito por Discord y ya si hablamos por ahí. Eso, si prenden Chuy y Fer, también. Por allí también. Te fuiste a pasear y me encontré un gato. ¡Ah, sí! Pero eso fue cuando no tenía los huevos naranjas. Oh, no. ¿Qué? ¿Oh? Oh, no. Oh. ¿Y te llevaste el gatito? No, oh, no. Eso, eso. Quiero saber. No puedes. Oh. ¿Alguien tiene alergia en tu casa? A los gatetes. O bueno, que no te dejan, ¿no? Si ¿Sí le viste comer? Oh. Sí. Madre mía. Una cosa. Los huevos de Naro, let's go. Ay. Pues sí, gente. Los ojos los té así de grandes, gente. Pues sí. Pues no sé. Nos vemos ya para la semana que viene, porque mañana no voy a poder. Estoy de celebración de mi cumple ya tarde, pero sí. A no ser que luego si llegue temprano y diga que sí, pero en principio no. Y ya el... entre semana, como vuelvo a clases, supongo que el martes o el miércoles por la tarde, y si no el jueves. Sí, feliz cumple. Yes. Gracias. Y nada, nos vemos, ¿vale? Bye. Bye, 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 bye. Hablamos luego.